Jornada que nos hemos convocado nuevamente y que por supuesto nos invitamos y les invitamos a que estén con nosotros durante esta estrategia de Estamos Cerca, esta serie Estamos Cerca, en donde sin duda hemos querido compartir con maestros, con maestras, con sabedoras, portadores, investigadores, académicos, músicos, artistas, intérpretes, cantadoras, y cantoras, por supuesto, de tal manera que agradecerle infinitamente porque semana a semana, yo esta es nuestra cuarta semana en el desarrollo de estas jornadas y cada vez tenemos no solo más compañía, sino que como cuando ya estamos en esta edad en donde estamos nosotras, siguen siendo las mismas compañías. ¿Nosotras? Nosotras, man. Siguen siendo esas mismas compañías, lo que quiere decir que la confianza se va nutriendo, ¿sí?
hay muchas personas que han ido regresando día a día a encontrarnos en esta conversación de Estamos Cerca y a encontrarnos con cada personaje. Y en esta ocasión hemos querido, la semana pasada tuvimos la posibilidad de acompañarnos con la maestra Zully Murillo, a quien le agradecemos inmensamente, a ella y a su hijo Alex, por hacer posible cada encuentro, cada reflexión, por hacer posible este acercamiento. Así que la semana pasada tuvimos este encuentro con la maestra Zully Murillo y las personas quedaron con ese querer un poco más, ¿sí? Con ese querer contar con la maestra Zully, con su compañía, con su aprendizaje, su sabiduría. Y bueno, como ustedes también entenderán, la maestra Zully ha querido hacer parte y nos ha aceptado muy amablemente esta invitación, ella y Alex, para hacer parte de Estamos Cerca. Y nos unimos para hacer este círculo de lectura sonora. Y hoy nuestro tema va a versar justamente sobre la escritura, los círculos de lectura, digamos, de la etnoeducación. Y sobre todo, muy concretamente, sobre cómo la maestra Zully Murillo, a lo largo de su vida, además de ser maestra, ha puesto al servicio del aprendizaje cada uno de sus elementos de sonido, de música, de composición, de narrativa y de lírica. Maestra Zully Murillo, gracias infinitas desde Mano Visible, pero también desde cada una de esas personas que hoy se conectan a través del Facebook Live de Manos Visibles. Muchas gracias. Se tienen unas palabras, pero súper amables, porque usted llega y me hace, no me pongo yo, se me sube el calor a la cara, ¿sí? De tantos elogios. Bueno, yo no sé, de tantas cosas que tengo para narrar, para contar. Y sé que las personas que me están viendo tienen distintas profesiones. Yo sé que hay educadores. Yo no soy la última palabra. Yo no puedo, yo no sé aconsejar. Yo solamente puedo narrar qué me ha dado a mi resultado y a qué me dedico yo en la vida. Yo creo que mi misión, cuando estaba ejerciendo activamente la docencia, mi misión con la cantidad, la población indígena que estaba, la población afro, éramos escasos. La gran cantidad era población mestiza. En mi colegio, aquí en Cali, mi colegio había una minoría afro. Entonces, no se hacía, pues, como se tenía que hacer, no estaba la cátedra afrocolombiana. Pero yo desde mi sentir, desde mi latir, yo quería mostrar a todos los alumnos los valores que tenemos. Y también quería que la cantidad, los pocos estudiantes que hubiera, se sintieran muy bien, que yo les estimulaba su autoestima, que yo creo que es lo principal. Cuando nos sentimos oprimidos y que hay... Vamos a salir adelante otra vez. El Pacífico no se rinde. Vamos a salir adelante otra vez. El Pacífico no se rinde. Si superamos la violencia y hemos vivido con la falta de hospital, si sorteamos las carencias.
de cómo ha sido su proceso personal y ha insistido en, esta ha sido mi experiencia, no es una fórmula, pero a mí me ha funcionado y me funcionó en este ejercicio de formación a los más pequeños. Y contaba con... Vamos a salir adelante otra vez. El Pacífico no se rinde. Vamos a salir adelante otra vez. El Pacífico no se rinde. Si superamos la violencia y hemos vivido por la falta de hospital, si sorteamos las carencias y hacemos frente al abandono estatal, si la falta... Esta comunicación con la maestra Zuly Murillo, a quien le agradecemos mucho por estar con nosotros. Ya la señal pues ha retornado. Así que bueno, maestra Zuly, usted nos iba contando justamente sobre ese camino y además iba haciendo mención de algunos referentes, de algunos maestros que usted dice que es importante recordarlos y por eso también es clave para la educación tener referentes, maestros. Y qué bonito que usted haga parte de ellos y sobre todo que reconozca a esos otros y otras mujeres y hombres que hacen parte y han hecho parte de esta compañía en su camino. Maestra, entonces estábamos hablando acerca de educación y usted nos iba haciendo casi que ese recorrido y ese mapa de inicio. Sí, bueno, me tocaba la clase de matemáticas y para mi fortuna me tocaba también con unos alumnos de grado sexto y séptimo que están iniciándose, que están llegando, llegan con esa expectativa de que van a conocer al colegio, que se van a encontrar, porque es un cambio el que hay en bachillerato para ellos. Entonces, yo pienso, y sigo siempre pensando, que lo más importante es la motivación para un profesor, para un maestro. Para que tenga un desarrollo de su clase, lo más importante es la motivación. Aunque no era clase de música, ni era clase de gimnasia, entonces decía, bueno, lo más importante, y les explicaba a ellos, de que la música mueve el cerebro, despierta la inteligencia, y que la música no está reñida con las matemáticas, que para que vieran que eso funcionaba, y vamos a ver cómo de una sola canción podíamos sacar muchos conocimientos matemáticos y motivarnos a lo que íbamos a encontrar en el proceso durante el año. Entonces, lo primero que tenían que hacer ellos, en su cuaderno de matemáticas, marcadito, la siguiente página decía, con canciones también se aprende. Y mucho. La motivación es supremamente importante. De ahí que casi todos mis alumnos recuerdan su clase de matemática con cariño por alguna canción del Pacífico que yo les enseñé y de la cual extractábamos términos, alguna historieta, tocábamos medidas, unos conocimientos, perdón, son unos conceptos que muchas veces por la prisa que tienen los padres, sobre todo de las clases menos favorecidas, quieren como que los niños salgan rápido y lo que quieren es que tenga el título de bachiller. Entonces muchas veces obvian el aprendizaje que hay que dar, que hay que recibir en la parte preescolar. Los meten de 3, de 4 años y no les dejan, no les permiten que jueguen y que quemen esas etapas, porque luego, cuando ya estamos en matemáticas más avanzadas, algunos no diferencian entre esta cantidad menor, qué mayor, qué más alto, qué es el lenguaje matemático. Y saber, y tenemos que concientizar, es que la matemática, así como todas las ciencias, están metidas en nuestra vida. Entonces se aprendieron una canción. Por ejemplo, allá arriba en aquel alto, Simón se ahogó. Allá arriba en aquel alto, Simón se ahogó. Con un huevo en la barriga, Simón se ahogó. Con un huevo en la barriga, Simón se ahogó. Sapo rondón, sapo rondón, sapo rondón.
Toma tu biberón, la gallina con chaleco y el gallo con pantalón. La gallina con chaleco, el gallo con pantalón. Estuvieron en la plaza bailando sapo rondón. Estuvieron en la plaza bailando sapo rondón. Sapo rondón, sapo rondón. Luego veníamos, que había que hacer acciones, había que hacer desplazamientos, había que hacer rotaciones, como haciendo coreografías, pero ya entendían los términos. Hay que rotar en forma positiva. Sabían cómo era, ya yo les había hablado del movimiento de la tierra, del movimiento de las manecillas del reloj, y vamos relacionando, y en esa misma clase tal vez íbamos aclarando conceptos que nos iban a servir más adelante. Que esto, que cuando se movían, a ver, ¿cuáles son las filas? ¿Cuáles son las columnas? Ahora va a cantar el alumno que está en la fila 4, en la hilera 3. Ahí se iban ubicándose en el espacio. Es importante, primero, la geometría lo que nos debe enseñar es a ubicarnos en el espacio. Y bueno, eso no es un modelo, no es para que me sigan, no es para nada. Estoy contando mis experiencias. Y eso era una forma de adiestramiento para todo lo que seguía. Al final, pues ya sabemos, a los alumnos, desde que están antes de entrar a la escuela, les dice el papá, la mamá, mucho cuidado con las matemáticas porque, y ya de una vez me los traían predispuestos. A eso se le sumaba la realidad que nosotros conocemos en los sectores deprimidos. De todas maneras, hay que tener algo de concentración. Y teníamos casos de niños que venían de un hogar en donde salían muy temprano sin tomar un poquito de café, un tinto. Entonces, cuando dan las 9 de la mañana, afortunadamente están los restaurantes, están los refrigerios, porque es difícil hacer que una persona esté atento, que no quiera darle salida a lo que siente, a su inquietud, sino está nutrido. Y si enseguida de eso, es que lo que pienso es que lo primero es la sensibilidad en un ser humano, la sensibilidad antes de todos los conocimientos. Entonces, niños que venían con problemas de su hogar, una mamá drogadicta, un papá que estaba en la cárcel, muchos cuadros de esos, entonces uno tiene que llevar como un paliativo, y yo pienso que lo que hacía era llevar un poco de diversión para que estuvieran en la clase más contentos y canalizar esa actividad, esa hiperactividad que ellos querían, porque ya no se podían estar quietos, canalizarla con algún juego, como lo que hacían nuestros profesores cuando nos veían aperezados. ¡Ánimo, amigo! ¡Fuera, pereza! ¡Qué trabajando! Entonces, sí, pero yo pienso que eso es importante. Claro. Maestra, y usted ha mencionado, ha hecho un repaso inicialmente por algunas áreas del conocimiento, del saber, matemáticas, geometría, geografía, ha mencionado, y todo ello alrededor del conocimiento sonoro, musical. Sí. Por eso hemos creído pertinente, sobre todo para nuestros territorios étnicos, afros e indígenas, es clave que recordemos y que tengamos muy presente esto que usted nos menciona en cuanto a, pues hombre, somos totalmente sonoros en muchas ocasiones, ¿cómo que no vamos a poder utilizar ese tipo de contenidos para el aprendizaje de los más pequeños, de los más jóvenes, de las nuevas generaciones, y hacerlo de esta manera, de esta forma pedagógica que termina convirtiéndose en una forma casi que de aprehensión total del conocimiento? Mire, por aquí hay varias personas que la están saludando, y bueno, a quienes están también conectados, las preguntas que deseen para la maestra Zuly Murillo. Hoy estamos conversando justamente sobre temas de educación a partir de la música, a partir de la cuentería y demás.
y de la tradición oral como una estrategia o herramienta básicamente de preservación de las raíces, de las tradiciones. Y por aquí nos habla o nos saluda Juan Carlos Asprilla, que ha estado en varias ocasiones con nosotros, a Gabriel Parra, Correa González Yuli, a William Casierra, a nuestro querido William, yeah, a Cali Alemán, Mario Benítez, a nuestra querida contadora de historias, Ana Victoria, que está por ahí desde la zona Caribe, desde Cartagena, por estos lados, si no estoy mal, por aquí está, a ver, se me movió alguno de estos comentarios, pero por aquí está Mario Benítez, Orleni Zapata, Nidia Quiñones, Joana Castro, Marcela Salazar, muchos otros, y por aquí les están dejando algunos mensajes a usted, maestra, que nuevamente voy a ir leyendo rápidamente como la vez pasada. William Casierra dice, una maestra, la manita Zuli Murillo. Jimmy Murillo dice, aquí estoy. Nuestro querido Fernando Palacios, a quien además le tenemos que dar un agradecimiento especial y particular, porque Fernando, además de estarnos acompañando pese a todas las obligaciones que sabemos que tiene como funcionario público, hoy particularmente hizo su trabajito con nosotros y su acompañamiento, así que esta jornada también se la debemos mucho a Fernando Palacios, a él un abrazo. Alejandro Ortiz nos dice un abrazo cultural. Mariposa Nocturna de la Vida nos manda una carita de sonrisa. A la maestra Leo Murillo en San Andrés, su hermana, un abrazo le mandamos también. A Xiomara Sarria, dice la maestra Zuli Murillo, enorme, grande, inmensa. Saludos grandes desde Quindó. A Mónica Castillo también un abrazo grande. Alex Murillo, que hace posible esta comunicación. A Sandra Catalina. A William también por ahí anda. Valentino Hurtado dice hermosa. Estela Caicedo dice hola Zuli, un besito. A ver, Estela Caicedo, Jimmy Murillo. Mi hija, mi primo. Ah, bueno, tenemos ahí toda la barra familiar. Orleni Zapato dice, ay, qué bella mi profe de matemáticas. En el CIDECA, Zuli Murillo, esto es lo que hay, vea. Cali Alemán dice, saludos para mi querida tía. Fernando nos dice nuevamente, la maestra en educadora por excelencia. Oscar Clemente dice, necesitamos personas comprometidas como Zuli Murillo, y nos unimos a ese comentario desde Manos Visibles. Orleni Zapata dice, Zuli, es sabrosura, caramba. Estela Caicedo dice, besitos. Paulo César dice, saludos a Zuli, admiración total. Y la maestra Amalia Lu Pozo, por aquí está, le mando un saludo. Poeta, ella también, ¿no? A la maestra Amalia, un abrazo. Dice, abrazo, querida Zuli. Y bueno, ahí vamos teniendo muchos otros mensajes que nos van llegando, maestra Mari. Y si le parece, usted nos ha hecho ese el reconocimiento y el recorderis por esas formas y esos orígenes de su proceso de formación. De tal manera que quisiera preguntarle, maestra, ¿cuándo usted descubre que todo este proceso de aprendizaje, de alguna manera, también lo va a poner al servicio, ¿sí? Tanto el proceso de aprendizaje de la música, del saber, lo va a poner al servicio de esa tradición, para cultivar la tradición, que ha sido casi que un mandato suyo durante toda la vida? ¿En qué momento usted descubre esa música, y en qué momento usted descubre también que va a poner esa música, esa posibilidad y capacidad y talento al servicio de fortalecimiento de la tradición? Bueno, yo creo que desde siempre, desde cuando decidió mi familia por mí, también me ayudaron a ser maestra, educadora. Dije la otra vez, en la normal nos dieron el título de maestra superior. Yo sabía que tenía que ponerme al servicio de mi gente, a dar con el ejemplo, convencimiento, a calar, que la gente calara que todos podemos hacer, haciendo un esfuerzo, superarnos con nuestros conocimientos, mostrar nuestra inteligencia. Entonces yo dije, voy a ser educadora, fui a hacer matemáticas y dije yo, esta
estas cualidades que tenemos para hacer música, para cantar, para animar, tenemos que emplearla en que los estudiantes, los alumnos, capten mejor y buscar estrategias para que el conocimiento, los conocimientos que nosotros vamos a compartir con ellos, les lleguen y de una forma muy amable. Entonces, la música es algo que convence, que arrastra y que llega al corazón y llega a la mente de todos. Las palabras están ahí, las palabras se escuchan, pero la música se va al corazón, se va a la cabeza, y como les decía, va por nuestros sentidos y lo sentimos en la piel. Las palabras, como bien dicen algunos, se las lleva el viento, pero la música no se va, la música queda, permanece. Y las palabras, y un buen consejo a tiempo. Cómo uno se encuentra después los alumnos ya en la vida práctica y ellos dicen muchas gracias. Son las personas más agradecidas con todo lo que han hecho sus profesores por ellos. Cuando estábamos hablando del doctor, yo no sé cómo es que el título es que le doy a Enor, que es tan súper especial. Ese señor Palacios, que él parece como que no fuera, pero que sí, pero no, qué manito, y con esa sencillez. Entonces él como que no hiciera nada, pero todo lo que hace. Me invitó a Medellín 2 veces, a esos encuentros de no educación. Y la idea era, dije que ahí estaba Sergio Fajardo, el que era gobernador, que mostrara con una clase, con una canción, mostrara cómo es que esa canción podía llevarnos a tener muchísimos conocimientos en muchas áreas. Y la canción que escogió, pues es un tema que tiene que estar que ver con la educación y los espantos. Y es que yo como tengo, compuse, ay, es que no me gusta estar diciendo que yo compuse, que yo hago, que yo soy. No, bueno. Hay una de mis canciones que se llama Los Espantos. Y con una charla basada en los espantos nos llevó a muchos misterios, nos llevó a una selva, nos llevó a unas chozas, a cómo se construía una choza. Y a dejar en claro que nuestra gente son sabios, porque sin tener la experiencia y los conocimientos de los arquitectos, de los ingenieros, ¿cómo es que hacen unas casas tan bien hechas? Saben escoger los materiales, la distribución, las partes, que dónde va y cómo se hace el fogón, que son unas medidas, porque hay que tener en cuenta los factores de estabilidad para que el fogón no se vaya a caer, y las piedras y lo que se va a colocar en el fogón para que la olla tenga estabilidad. Y ahí nos estamos metiendo es con equilibrio, con física, con geometría. Somos unos sabios. ¿Cómo apuntalamos las casas para que no se caigan y que resistan las crecientes? Y que ese techito que dibujamos cuando somos niños, el techito de la casa y el frente de la casa con un cuadrado, ahí se está haciendo geometría. Lo que pasa es que así es como debe ser. Se debe aprender a veces casi que sin saber que se está aprendiendo. Y se enseña sin saber que se está enseñando. Sin esa cosa bien establecida. Hoy voy a enseñar tal cosa. Así en la vida diaria es que se va aprendiendo. ¿Cómo se va aprendiendo? Y gracias, señor, ese señor me... Maestra, no le quiero decir ni el nombre.
Mire, es que claro, Fernando ha sido una mano visible, Fernando. hace parte de este camino de 10 años que seguramente en los próximos días estaremos conmemorando y celebrando la vida y el trabajo de fortalecimiento del liderazgo que ha tenido manos visibles. Y Fernando Palacios hace parte justamente de ello, porque en efecto ha hecho esto, ha podido articular a los maestros casi que en una red muy potente en grandes zonas del país, en diversas zonas del país. ¿Y cómo sería, maestra? Porque aquí tenemos varios profesores, además también que han sido alumnos suyos, estudiantes suyos. ¿Cómo hacemos un ejemplo con esa canción, por ejemplo, de Los Espantos? Agarremos, ¿le parece si podemos agarrar una estrofa? Y yo que apenas estoy entrando en el mundo de la docencia, si sí quisiera saber cómo sería un ejercicio práctico para poderle poner a hacer a los estudiantes, a los pelados y a las peladas. Bueno, pues yo, mejor dicho, a mí es que me gusta la narrativa. A mí es que me gusta echar cuentos, echar historias. Y entonces, por ejemplo, yo decía que nos íbamos a ubicar en una de estas regiones de nosotros, en donde había bosques, selvas, ríos, y que junto con los habitantes existían otros seres que acompañaban y que estaban ahí presentes en la selva, ayudando a cuidar los animales, ayudando a cuidar unos los animales del agua, otros los animales del monte. Entonces, poníamos una familia allí, en ese contexto, y por ahí empezábamos la historia. Por ejemplo, yo llegaba a la selva, al monte, y yo encontraba esa cantidad rodeada de tantos árboles, y yo llegaba sin que parezca, es una coincidencia, preguntaba: ¿esta finca de quién es? Y por allá, y por allá iba saliendo alguien bien al mío, ¿no? Me decía: de mi amo Tuco Rabón, que vive en las altas. ¿Mi amo qué? Mi amo Tuco Rabón. ¿Y ese quién es? ¡Ay! Eso no se puede, mejor dicho, eso no se puede decir. Porque ya sabemos quién es. No se puede nombrar. Y si yo me voy para allá, ¿a dónde voy a ver? Bueno, pues un señor que se llama José Mentao. ¿Y por qué le dice Mentao? Él nunca ha dicho más apellido. Entonces todo el mundo dice que él es un Mentao José. ¿Y qué pasa? Pues que eso corresponde a que ese era el hombre de que hablaba la vez pasada, casado con su mujer, y la mujer casada con su marido, y estuvieron vivir y vivir y vivir y comer birimbí. De ahí que yo le digo a María Luz: el poder a veces está en la lengua, el degustarse un birimbí. Ella dice que algunos tienen el poder en el talón, otras tienen el poder en los hombros, otras en los pies, pero el de la lengua, ese es un poder súper especial. Así que el birimbí daba para que ese señor, ¿cómo se llama el señor? José Mentao. El señor José Mentao tuviera los tres hijos del cuento, Pedro, Juan y Diego, y una muchachita. Esa muchachita es la que después se enamora con el duende, ese mismo duende del que habla Dino Manuel y que habla también Rafael Cuesta. Ese es el diablo que llegaba luego a enamorar a esa muchachita. Y esa muchachita, la mamá con esa gran cantidad de cuentos y de refranes, le decía: no vamos a salir contigo, páseme al otro lado. Porque es que hay alguien que está viniendo y que está como soplando en la oreja, ¿eso qué será? No, es un señor que viene, que a mí me encanta. ¿Cómo se llama, eh? Ay, no, señor, yo lo tengo en la mente, pero que a mí me parece una bandera. ¿Y por qué te parece una bandera? Ay, porque me encanta ese color del que tiene, ¿ve? Ese montón de colores que hay,
De nosotros los negros, ese tiene un color oscuro, oscuro, oscuro que parece azul. Azul. Yo le decía, yo le digo que es bandera. ¿Y por qué más? Porque los ojos se le ponen rojos cuando viene el sol. ¿Y qué más? Ahí es que él enseguida de todo me enseña una sonrisa con unos dientes amarillos. Ay, ¿será oro? No, señores, que come mucho chontaduro. No te... Entonces ahí está el color. Está amarillo, azul y rojo. Por eso es que me estás diciendo que el señor Bandera. Vos sos muy colombiana, pues. Entonces así vamos metiéndole historias a esa familia y a partir de esa familia descubrimos muchas cosas de sus vivencias, de cómo está su casa distribuida, cuál es el sitio tan importante, la cocina, a dónde van después de que tienen su labor diaria, y van y se cuentan qué han hecho. Y en ese contexto es que alguno de ellos dice que corriendo tras un venado me fui del sur para el norte. Y cuando lo iba a agarrar, me salió la madre monte. Madre monte, corre, 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 que te coge. Corre, 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 que allá viene, corre, corre, corre. La madre monte. Y su familia le pregunta, ¿la madre monte? ¿Vos la viste? ¿Cómo así que corriste? ¿De dónde? ¿Del sur para el norte? ¿Y vos cómo sabes cuál es el sur y cuál es el norte? Ah, va que uno no va a saber. ¿Uno acaso no se fija por dónde es que sale el sol? Pues por dónde sale el sol uno sabe que es el oriente y se le sirve a uno por orientarse. Y yo iba del sur para el norte. Yo sé por dónde me quedaba. En la derecha me quedaba el oriente. Y entonces yo sé que me queda del lado izquierdo, allá está el occidente. El norte me queda donde tengo la cara mirando para el frente. Y el sur, donde tengo las posaderas. Entonces yo sabía bien que iba del sur para el norte. ¿Y cómo era la madre monte? ¡Ay! Sí les contaba. Uy. De pronto, yo noté que se movían los árboles, las ramas y había uno en especial que se me iba acercando. Se iba acercando y se echaba esos bejucos y me quería era atrapar. Entonces yo apenas lo que se me ocurrió fue decir, magnífica de más mea, Jesucristo, Cristo valeme. Me persigné, me eché la señal de la cruz. Dije, sálvame de esta, Dios mío. Me hinqué. Yo no lo vuelvo a hacer nada. Y la madre monte que ya me estaba con bejucos, con ramas, ya me estaba, era aprisionando para que yo no fuera a seguir a ese venado. Así que yo la conocí. Horrorosa. ¿Y cómo es? Los cabellos estos, que cabeza es una mujer, pero se le ven en la forma, se le ven la forma en el tronco, en los pies. Bueno, en toda parte. Y el cabello. Son puros bejucos, haz cuenta unas pelucas, pero hechas de bejucos. Los brazos. Son un poco de ramas que ella llega, las entrelaza. Bueno, él hace su descripción de lo que es la madre. Y así convence a todos. ¡Ah! Y el otro dice, eso no es nada. Eso no es nada. Yo me fui, dizque a pescar, cuando veo que viene una culebra nadando encima del agua. Una mapaná. Seguro que era una mapaná. Cuando yo la vi, como la canción, yo la vi de, yo la vi de, yo la vi de, yo la vi de. Ahí, como la canción de San Antonio, pero yo la vi de. Yo vi de una mapana, yo la vi de, yo la vi de. Ay, no. Entonces, la canción, ¿verdad? Dice.
Cuando ya la iba a ver. Primero era, me salió la madre, monté. Ahora cogió la pista, el fusil, la escopeta, pues, una carabina que tiene puros perdigones, y le apunta a la culebra. Ay, ay, ay. Venía sobre las olas, y cuando le iba a disparar, siente que va saliendo dentro del río, del agua, una turbulencia que se fue levantando. Ay, esa turbulencia fue cogiendo una forma, él dice que tenía forma de mujer, porque la forma de mujer no se pierde nunca. Están las partes sinusoidales. Y lo que aprendemos en trigonometría, los senos, los catetos, las tangentes y las cotangentes. Y entonces, él hace su descripción de la madre de agua. Y entonces, cada uno va contando su historia. Y así llegamos a conocer no solamente la madre de agua, la madre monte, la entaconada, y también conocemos a la pata sola, el muandecho. Eso, ese descubrimiento a través de historias, naturalmente contando, pero hay una, la de la entaconada, que es especialmente divertida, porque ahí se ponen en juego muchas, muchas cosas. Por ejemplo, la señora Francisca, que es la mamá, la dueña, la ama, la ama, el ama de esa casa, está con María, María Josecita. Entonces, dice, ay, tengo un presentimiento. Yo te cuento que el presentimiento casi me da un tuntún. Y fue que yo soñé con mi comadre Graciana. Y es que como además oía el guaco que estaba cantando, yo dije, algo va a pasar. Tengo el presentimiento. Como dice la canción, tuve el presentimiento de algo fatal. Entonces se fue. Y te vas a portar bien. Cuando venga esa bandera, vamos a hablar. Vamos a volver a hablar. Porque ese cuento que me estás diciendo que él que te está enseñando inglés, yo no sé qué inglés es que él te enseña. Es que él me ha dicho que él love me quiere. ¿Y eso qué? Pues que él me quiere. Entonces, porque te dijo que él love, si él me dice que eso es amor, es amor, que siente por mí. Y también me dijo que chocó, se dice choc. Y que Kipdo se dice Kip. Entonces, ¿vos te estás dejando embolatar a ese tipo? ¿Vos no sabes que es que hay un grupo que se llama así Choquitao? Y ya él te tiene embolatado con que te está enseñando inglés. Cuidado, poné cuidado, no te. Okay, ahora que vengamos, vamos a arreglar. Pero yo voy a hacer esa visita. Bueno, y se fue ella. Fue atravesando, Dios mío, eso como a cuánto está. Eso está como a un kilómetro. ¿Un kilómetro? Eso. ¿Vos no es que vas a la escuela? ¿Un kilómetro es poquito o es bastante? Mamá, kilómetro es bastante, porque eso tiene 1000 metros. ¡Ay! Todo eso es lo que yo voy a caminar. Bueno, pues voy. Y empezó. Tira andar, camina andar, tira andar, camina andar, tira garcito, tira garzón, del palo se va el ratón, detrás del palo se va el ratón. Y empezó de pronto a sentir como que la seguía. Y seguía otra vez. Tira andar, camina andar, tira andar, camina andar, tira garcito, tira garzón, detrás del palo se va el ratón. Ya como que voy llegando. Y cuando volteé a ver, se encuentra por ahí una viejita toda rutanada. Y que andaba con unos zapatos todos chasclas. Eso que es arrutanada y que es chascla de tarea.
a los que me están oyendo. Entonces, pues era una viejita. Ay, que le dijo, ay, mira, yo estoy como perdida. Camine conmigo que yo la llevo, vamos pues. Y andaban, pero la viejita se quedaba atrás. Cuando de pronto, cuando ya se han alejado, que van como en la mitad del trayecto, hablamos de mitad. Entonces, la mitad, ¿cómo cuánto sería? Si el kilómetro son 1000 metros, entonces la mitad. Nos ponemos a dividir. Bueno, se hace la división. Y cuando sentía que ya veía a la viejita más erguida, y de pronto cuando la ve más derecha, y de pronto la señora, la viejita se fue agigantando, y ya oía unos tacones que clon, 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 clon. Era la entaconada. Y cuando ella se da cuenta que es la entaconada, pega esa carrera, que decimos es pega la carrera. No es que se va corriendo, sino que pegó la carrera y agitada pudo llegar a donde la comadre que estaba enferma. Gracias a Dios, la encontró viva porque ella ya tenía preparado su alabao. En el nombre de María, Santísima Trinidad, apaguen las luces, que esta alma se va. Se quedó ensayada, no hubo alabao. Así que se encontró con la entaconada y la canción. Una vieja me pidió por Dios que la acompañara, luego se fue agigantando, ella era la entaconada. La entaconada, corre, 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 que te agarra, corre, 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 que allá viene, corre, 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 la entaconada. Bueno, y así pasamos por todos esos personajes. Qué bonito, maestro, y son todos esos relatos de la tradición oral y todos esos relatos también que usted va incluyendo en ese proceso de enseñanza, de aprendizaje, y qué manera tan bonito de retratarlo, de describirlo, porque finalmente no es, digamos, lo que comprendemos como en educación y la labor que realizan muchos profesores, maestras, maestros, docentes en términos generales. Hacia ahí seguramente apunta en gran parte de ello, y es en esa creatividad desde el territorio, desde apropiarnos de lo que somos. Y para apropiarnos de lo que somos, indudablemente hay que tener, o se debe arrancar desde el principio, desde esa infancia, desde esa niñez, porque seguramente lo que somos, lo que usted es hoy como mayor, como adulta, como maestra, como sabedora, mucho se lo debemos seguramente a ese proceso de aprendizaje que usted vivió en su niñez. Que tiene que ser sonoro, mucho. Nosotros somos muy auditivos, nosotros somos de mucho sonido, somos de mucho narrar. Entonces, tenemos que aprovechar, y los maestros, los profesores, somos unos artistas. Tenemos el mejor público del mundo. Tenemos personas que están ávidas de nuestras palabras. Entonces, no podemos llegar a estarnos estáticos, sentarnos en un asiento. No, hay que parar. Eso que nosotros queremos y pedimos de los niños, tenemos también que darles movimiento. Pienso yo, eso es modestamente, y parece, no soy quien para enseñar, pero a mí me dio buen resultado. De todas maneras, lo que yo rescato. Sí. Rescato es. Ah, bueno, no, simplemente le decía que es justo que es muy, digamos, es muy evidente la posibilidad que tenemos, que le agradecemos infinitamente, por supuesto, que podamos compartir con usted y aprender, en efecto, porque como lo decía hace un momento y usted lo destacó al principio, no es la fórmula mágica de la enseñanza la que usted nos está mostrando,
si no es una experiencia que ha funcionado y de qué manera significativa, de qué manera sonora usted la llamaría. Y por eso creo que insistir en cómo también fue ese proceso de aprendizaje, maestra, en la infancia, ¿sí? ¿Cómo fue su proceso propiamente en sus primeros años de vida, ¿sí? ¿Qué recuerda de esos momentos? ¿Qué le enseñaban sus mayores? ¿Y qué le enseñaron para determinar tanto su personalidad sonora, musical, narrativa, que hoy tenemos la posibilidad y la fortuna de contar con una maestra y una sabedora como usted? Es que yo tenía la maestra en casa porque mi mamá era la maestra. Entonces, yo tenía ese espejo. Y lo principal, lo que más aprendí de ella, que no debemos maltratar a los estudiantes. Debemos tratarlos con respeto. Si exigimos ese respeto, nosotros tenemos que darlo. Nunca burlarnos, ni hacerlos, ni ponerlos en ridículo, porque estamos dando el ejemplo de relaciones interpersonales. Y si yo exijo que me respeten, yo tengo que dar respeto. Si yo quiero amor, debo dar amor. Y a última hora, pues, lo que me consoló y a lo que me dediqué fue a esto. Si no voy a tener unos estudiantes sabios en matemáticas, lo que me interesaba era que salieran siendo buenas personas. Y lo que son buenas personas lo han demostrado con todas las muestras de cariño y afecto y de gratitud que me han prodigado. Que sean buenas personas antes de que tengan un montón de conocimientos. Y hay que tener la paciencia de esperar que cada uno da lo que tiene. Y me encanta que haya ese equilibrio. El que no sobresale en una cosa, pues sobresale en otra. Y en eso está la compensación. Tengo hay algunos alumnos que no fueron brillantes en matemática. Yo no sé si son muchos, pero poquitos. Yo que sí, estricta sí era. Entonces, lo que sí pasa es que esos alumnos son excelentes personas. Y yo nunca podré decir, cuando me preguntan, profesora, ¿y este qué tal era? Si él se graduó y está donde está, digo, fue excelente persona, muy buen estudiante. Yo que me voy a poner a decir, a demeritarlo, a degradarlo, no. Magnífica persona, excelente estudiante. Y ya por ahí nos miramos apenas, si no le iba bien, apenas nos miramos, una mirada de complicidad, pero el hecho de que seamos amigos, eso me está diciendo bastante. Gran parte de mis canciones están dedicadas a los niños, para que los niños las puedan escuchar. Está el cuento de la mininica, que también da muchas lecciones morales. Esa producción la hice con uno de los becados de Manos Visibles, Juan Carlos Asprilla. Ajá. Él puso su gran, no, no fue un grano, fue puso un quintal de arena ahí. Y esas canciones. Si usted va pensando y va escogiendo alguna de esas canciones que podamos o que usted pueda compartirnos, hacer esa reflexión sobre cómo la vinculamos a estos procesos de enseñanza, mientras yo voy saludando y entregándole a usted sus mensajes que le envían, ¿sí? Porque por aquí tenemos a varias personas que han enviado sus mensajes desde hace ratico. Y dice Lina Echeverry, saludo especial para la maestra Zuly Murillo desde Medellín. Emanuel Moreno dice, felicitaciones a mi querida sobrina maestra cantadora Maggi de Agualimpia, le envía ese mensaje. Marley Acuña dice, saludos cordiales desde Cartagena, orgullosa de ti. Marley es una docente también, educadora en Bolívar. Carlos Enrique Rengifo dice, por aquí en La Cascada, saludos. Dora Inés Vivanco, docente allí en Medellín. Dora, integrante del equipo de CENOA, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afros,
Dice Dora, las canciones de la maestra Zully han acompañado la creación de material pedagógico en CENOA, Conferencia Nacional de Organizaciones Afros, para los niños y las niñas, como el cuento El Niño y la Vaca y el ibut Leilani. Un honor escucharla y que ella haga parte de estos procesos de co-creación colectiva para el trabajo con la infancia en los territorios. Un abrazo, le manda Dora. Pilar Murillo le dice, hola Zully, aquí estamos en sintonía, Meco y Leito. Pero aquí está. Esta Luz Estela Usecha de Pretel dice, hermosa mi profe Zully. Me han salido varios estudiantes suyos por aquí, maestra Luz Estel Rivas dice, saludos desde Panamá a la señora linda. Luna Zaire, feliz de verla, le dice. ¡Mi nieta! ¡Ay, qué bonito! Elber Andrés Bonilla le dice, hola, Andrés Bonilla desde la Comuna 14 del Oriente de Cali, presente. Karen Mena dice, la más bella maestra. María Elcina Valencia nos está acompañando. La maestra que también es escritora, poeta, ella. Sí, la conozco, dice la maestra la María Elcina Valencia, dice, maestra, saludos desde Buenaventura, admiro sus cuentos contados y cantados. Dayana Hurtado le envía un corazón. Claudia Inés Bus le dice, wow, qué bella. Luz Esther también le manda un corazón. La maestra Nelfa Perea, por aquí está, dice, llegó lo que faltaba, o la que faltaba, la reina del combo. Sandra Catalina Palacio del Torre le dice, está tocando la puerta avisando que ya llegó. Ana Raquel Zúñiga Riasgos dice, bella. Eliana Riasgos Quiñones dice, la amo, divinísima la maestra Zully Murillo, mi reconocimiento para ella por sus valiosos aportes y visibilización de nuestra gente y nuestra etnia. Un gran abrazo. Fernando Palacio, por aquí anda, dice, así es que se enseña. Tengo ojos aguados y rescata que usted mencionó ubicación, descripción, valores, medidas, oralidad, geometría. Dentro de los cuentos que ha venido narrando, son algunos de los elementos que destaca Fernando. Paola Caicedo dice, hermosa. Ángela María Villalobos, nuestra querida Ángela, dice, sabia maestra Zully Murillo, cuánta admiración. Miriam Jaramillo dice, es un placer escucharte, maestra. Estela dice, besos Zully con cariño y amor. Por aquí dice, mariposa nocturna de la vida, dice, sabiduría pura, belleza e identidad en sus relatos. Palabras saturadas de magia, cómo no aprender y estar atenta. Lumar Emilio Inestrosa dice, admiración maestra Zully. María Córdoba, gracias, gran admiración por la maestra, saludos desde Quindó. Yadira Mena dice, desde Medellín, maestra, gracias por tanto. Y ahí lo dejo para que usted, que ya debía ir pasando por su mente, podamos continuar con ese cuento que estábamos preparando y que nos contaba que había trabajado y que Juan Carlos había aportado allí, no su grano, sino un quintal. La mininica. ¿Quién es la mininica? ¿Qué es la mininica? En las quebradas salían, había unos peces chiquiticos, las mininicas. Ellas nunca iban a aumentar ese tamaño, pero estaban en el río. Yo, cuando llegué a Boca de Tanando, creía que era que esas eran las que luego crecían y se convertían en la boquiancha, la dentón, bueno, el dentón boca chico. Hasta que allá me enseñó una amiguita, mi amiguita Bernabela, que ellas se quedaban así, las mininicas. Entonces, como hay crecientes en los ríos, en esas zonas, a veces se queda por allá atrapado, se quedó atrapado un bagre grande, blanco. Y una mininica se enamoró de ese bagre. Una sardinita, una mininica, se enamoró de un bagre grande blanco que por el charco pasó. Ilusionada, enamorada, se fue tras él porque quería casarse y serle fiel. Ay, mininica, ¿a dónde vas? Voy a buscar mi felicidad. Mininica, hoy consejo, que quien no lo hace no llega viejo. No veas tamaño, no veas color, que aquí en tu charco, mininica, te va mejor. Hay un sardino simpático que mucho te ama. Mininica aventurera, volvé a tu
charca. Y mi ninica dijo a la abuela, es mi problema, usted no se meta. Mi ninica, no seas grosera, tú vas en busca de una quimera. Y le decían las amigas, vuelve a tu charco, sardina. Y las aguas repetían, vuelve a tu charco, sardina. Y como un eco ella oía, vuelve a tu charco, sardina. Siguió nadando con mucho esfuerzo y sin darse cuenta la ninica llegó a otro puerto. Pero ya el bagre sinvergüenzón no la miraba, porque doña bagre con bagrecitos lo esperaban. Y mi ninica lloró, lloró, tanto que el charco se inundó, que el puerto se inundó. Que yo a mi casa quiero volver, te ayudaré, dijo un jurel. Yo abro mi boca, cuélate en ella, y no más llanto, oye, mi ninica, no más tristeza. Cuando llegaron, la boca abrió, y algo llorosa, pero sonriente, así exclamó, a todos digo, pido perdón, abuela, deme su bendición. Hay mucho gozo y algarabía por el casorio de mi ninica. Con el sardino fueron felices y así vivieron toda la vida. Y en la quebrada, todas las tardes y mañanitas, cantan alegres 1000 sardinitos con mi ninicas. Con los nicuros, con lunarejas, con los... ¿más? Y los zancudos, los barbudos y los micuros. Esta tonada que aprendieron y que no olvidan. Volven, 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 volve a tu casa. Volven, volven, volven a tus raíces. Volven. Ay, volve, volve a tus raíces, volve. Esa era la historia. ¿Qué pueden hacer? Se comenta, se memoriza. Es importante también memorizar. Darle juego a la fantasía. La memoria es buena. Le ayuda la fantasía, la imaginación. Y si no tenemos esas, mírenme pues, fantasía, imaginación. Y aquí estamos con nuestras narraciones. Mucho gusto y hoy un saludo muy especial a todas las personas que han estado ahí siguiéndonos, siguiendo esta labor que está haciendo Manos Visibles, de ponernos en contacto, de ponernos en comunicación, para que no sintamos que estamos acompañadas, porque lo importante es la unión de nuestros espíritus. Y que, como les dije, nosotros no podemos decaer. Hemos sido fuertes, valerosos, si hemos soportado tantas cosas que, a las que hemos sobrevivido. Discriminación, malos tratos, aislamiento, persecuciones, desplazamientos, todo eso. Y estamos vivos. Pero vivo estoy. Los quiero mucho. Qué bonito, hola, maestra Zuly, qué bonito. Y que incluso en la narración y en la interpretación y pensamiento de las dificultades podamos tener una, digamos, una voz de alivio como la suya, una voz de compañía, de acompañamiento. Así que nada, para finalizar, maestra, yo quisiera hacerle dos preguntas muy, muy sencillas, si el perro de la vecina me deja, pero básicamente quisiera preguntarle, uno, maestra, ¿cuál cree usted que son esas dos o cuál es la herramienta más importante en la que los maestros deben apoyarse para poder construir una escuela pertinente? Sobre todo porque estamos en esta situación compleja. Esa sería la primera pregunta. Una escuela que responda al contexto, una escuela que responda además, por supuesto, a las necesidades del territorio,
pero también que sea de calidad, entendiendo que, bueno, que este momento va a pasar, pero que también vamos a aprender mucho de este tema de la virtualidad y demás. Uno, como eso, ¿cuál sería esa herramienta clave que pudieran los maestros consultar y sobre cuál es esa herramienta que se pueden apoyar para construir escuela? Y la otra, la labor de los padres, maestros. ¿A qué están llamados los padres? Ay, sí. Los padres. Empiezo con la parte negativa. Generalmente no son los de los colegios privados que hacen esto, porque ellos saben que hay una cantidad de dinero que están invirtiendo en la educación. Entonces ellos apoyan, refuerzan y van siguiendo, hacen el seguimiento de los procesos pedagógicos de sus hijos. Ellos no han tenido problemas porque casi todos tienen un computador en su casa, en esta etapa. Lastimosamente, en otros territorios no hay esa conciencia de que hay que estar aislados, de que hay que tener disciplina. Y muchos no tienen el computador para que su maestro los apoye. Utilización del tiempo libre. Yo pienso que un apoyo muy importante que pueden tener para la educación es un arte o un deporte. Eso va a reforzar. Eso va a ayudar a que se canalicen energías que los niños, por su actividad, tienen que darle salida para que no se convierta en agresividad. Deporte, arte, los diálogos, la disciplina también. Pienso que ese es un gran apoyo para nuestras comunidades. Otra cosa es que en cuanto sea posible, y eso sí va ahí, no, porque le toca a uno, no me gusta mucho decirlo, pero a veces no colaboran, falta colaboración, y creen que el profesor, el maestro, es el que tiene que hacerlo todo. No es el tiempo en que se lo entregaba a uno. Se lo entrego. Y vea, yo le doy toda la autorización. Castíguelo. Si quiere, le traigo un rejo para que le dé. No, no, así no es. Se necesita ese apoyo, esa interacción entre la escuela y el hogar. ¿Qué vamos a hacer donde no está ese hogar? Esa es una pregunta y esa es una respuesta que nosotros tenemos que dar, de pasarle la pelota. ¿Dónde está? El Estado tiene que entrar a jugar un papel muy importante, porque los maestros solos no pueden hacer las cosas. En estos días, yo sé que la mayoría de los padres ha aprendido a valorar la labor del docente. Porque si están, ellos piensan pues que es un encierro obligatorio y es porque tienen que poner la policía para que los vaya a meter a la casa. Pero ahí tenemos que deben aprender a reconocer la labor del maestro, apoyarlo. Y eso es, tiene que ser algo de mutuo. No llegar, como a veces llegan en nuestros colegios, algunos del sector público, en donde el padre va y desautoriza al maestro, el padre va, atenta contra la seguridad del maestro, y los maestros están viviendo unas situaciones de temor, mucho temor sienten. Y con las exigencias de que me lo tiene que pasar, porque me lo tiene que pasar, porque él no puede perder el año, que yo sé que yo todo lo que hizo, da la carreta por ahí. Pero así no son las cosas, tenemos que... Yo pienso que siempre es diálogo y que
podría, yo no sé cómo han funcionado, ni sé las escuelas para padres, ni nada de eso, no sé. En todo caso, nosotros tenemos una problemática bien grande. Y los maestros del sector público tenemos otro problema grande, y es que quieren desacreditar nuestra labor. Pero necesitamos incentivos, necesitamos reconocimientos. Y, mejor dicho, todo es lo mismo, la misma problemática. Salud, educación, está por ahí. Y claro, es labor de todos. Sí, no tengo la fórmula, porque yo, ¿qué digo yo? Ya yo soy una viejita que estoy saliendo, ya le entregué la batuta a todos. No, señor, todavía estamos aquí en este camino. Usted no ha entregado batuta, usted nos lleva de la mano en su camino al lado. Vamos caminando al lado, si le parece, para poder más adelante entregarnos la batuta, porque sin duda, maestra, esta labor es un trabajo muy significativo. Poder pensar como sociedad cuál es ese rol, pero también qué hacer como docentes, y usted hoy nos mostró cómo es de los sonidos, cómo es del diálogo, cómo con herramientas como el deporte, con el consenso, inclusive con el disenso, podemos construir una formación para los más pequeños, de la mano de ellos también, y de la mano de su contexto, y de la mano de su territorio, y que no tengamos esas situaciones lamentables, porque hay que decirlo, todavía hasta hace 3-4 años teníamos, por ejemplo, en el mismo territorio en Palenque, para el caso del Caribe colombiano, una de las docentes prohibía el uso de peinados en el colegio a los niños. Hasta hace 2-3 años, uno de los líderes musicales de Convilés a mí, y es lamentablemente un hecho que se repite. Y si tenemos esta posibilidad de conocer con usted estas herramientas, desde los sonidos, repito, desde el diálogo, desde las narrativas, qué bonito, porque casi que eso está ayudando a crear un entorno educativo sano, protector y juicioso para nuestros chicos, indistintamente de que sea personalmente o presencialmente o virtualmente. Así que, maestra, bueno, agradecerle a usted una vez más. Vamos a tener otra jornada el próximo viernes. Vamos a tener otra jornada, otro círculo de la lectura con la maestra Zully Murillo, donde vamos a hablar de las historias de sus canciones. Así que estén muy atentos a las 5 de la tarde con la maestra Zully Murillo. Hoy nos extendimos un poco porque tuvimos ahí un tema técnico, pero vamos a ir de 5 a 6 puntualmente, porque además ella tiene 50.000 cosas más que hacer y nos ha acompañado de la manera más bella, más solidaria, y hermosa que puede hacerlo, y nos ha compartido cada uno de sus saberes. Maestra, antes de despedirnos, Yadira Mena desde Medellín la saluda, Lauri Lisset dice maestra de maestras, dice María Córdoba, gracias por darnos a conocer parte de nuestra cultura ancestral, la maestra Leo otra vez nos saluda, Sandra Catalina, Javier Palacios, a Margot Arce, a Eliana Riascos, también Miriam Jaramillo, dice tengo que retirarme, te escucho desde España, ha sido todo un placer escucharte. Sandra Catalina Palacios dice felices escuchándola y aprendiendo de usted, maestra, la queremos mucho, Dios la proteja. Javier Palacios dice debería existir un proyecto anual para que esta mujer nos regale sus conocimientos, libros, canciones, todo lo que ella sabe. Dice Javier Palacio, Estela Caicedo le manda corazones, Lumar Emilio Inestrosa dice, muchos maestros deben desaprender muchas cosas que no ayudan a avanzar en el proceso, la enseñanza y el aprendizaje. Y Patia Hurtado dice, hermoso, y nos manda un corazón. Maestra, de esta manera, bueno, nada, agradecerle a usted, a las más de 70, 80 personas que han estado con nosotros compartiendo en este círculo de la lectura del programa Narrativas Negras y el programa Educa Pacífico de la Corporación Manos Visibles, como parte de esta estrategia de estamos cerca desde la distancia de cara a esta situación del COVID-19. Así que agradecerle, maestra, una vez más, y yo no sé si nos quiere regalar una frase sobre qué significa la etnoeducación para usted, en una frase o una palabra,
o sencillamente despedirnos, maestra, de la manera como usted considere? Sí, yo creo que nosotros debemos despedirnos y lo que digo, debemos apoyarnos, aunque sea cuando estamos en la educación y digamos, no puedo, sabemos que tenemos que echar mano a la comunidad. ¡Manito, vení, ayúdame! Eso, manos cambiadas. Gracias, maestra. A todos, mil gracias. Mañana vamos a tener un diálogo a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de Facebook Live, de Manos Visibles, sobre partería, con la Asociación Asoparupa, Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, y el viernes nuevamente, en estos círculos de lectura con la maestra Zuly Murillo. Alex, un abrazo para ti, mil gracias también. Y a la maestra Zuly, nos vemos mañana, maestra. Espero no ser tan cansona, no. Al contrario, mire, por aquí está diciendo Eliana Riascos, dice, ansiosa que llegue el próximo para tenerla cerquita. Ahí le da la respuesta. Kenny Luango, mi profundo reconocimiento a la maestra Zuly. Gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana, el viernes. ¡Fernando! Me le están viendo la mano. Ahí sí, ahí están saliendo todos ellos. Vamos a salir adelante otra vez. El Pacífico no se rinde. Vamos a salir adelante. Adelante otra vez.